Ha existido una tendencia desde hace 2 años, o al menos con mayor fuerza hace 2 años, en donde surgen nuevas marcas que sacan al mercado buenos auriculares en un costo alrededor de los 20 a 50 dólares. Y con esto, a otras marcas ya consolidadas les movió ese boom de audífonos baratos. Es ahí donde existe un gran nicho. Muchas quieren un trozo de ese gran pastel. Han habido aciertos y desaciertos, y el día de hoy precisamente les presentaré un gran acierto de una marca que tampoco quiso quedarse atrás en ese sentido. Hydis ha sacado una reedición de su modelo MC1, ahora con la versión Galaxy, destinado precisamente a romper ese segmento. ¿Lo hará? Bueno, precisamente es lo que tratará el video de hoy. Los MC1 Galaxy los tenemos aquí gracias a Hydis, quienes lo enviaron sin costo alguno para esta revisión. Revisión que demoré un poco al realizarla al tener otros proyectos encima. Hago este paréntesis porque en su salida hace unos días se puede obtener en un precio de solo 9 dólares para aquellas primeras 200 órdenes. Aún sigue en descuento de 17 dólares, o al menos a la fecha de este video, ya que su precio final será de 26 dólares. Costos que considero completamente competitivos para la calidad sonora que lleguen a ofrecer. Por supuesto, lo importante, ver todo este video, ya que de esta forma podrás definir si va con tus gustos o no, ya que hay características en estas bellezas que sé que podrían encantar a muchos y tal vez a otros se les podría recomendar otra mejor opción. Ya saben, no solo se trata de decir el mejor auricular de 2023 o la mejor opción costo-beneficio, hay que desmenuzar bien cada característica. 20 dólares será poco para algunos, pero 20 dólares sigue siendo dinero que debes de cuidar. Comenzamos por el empaquetado y accesorios, situación que será muy rápida. Ya tenemos marcas que ofrecen una presentación con dibujitos de anime. Hydis toma este mismo recurso, pero una forma más discreta, ya que en la parte frontal tenemos la propia imagen de los audífonos y la waifu se encuentra en el lateral de la caja. Caja que es un embalaje pequeño, tal vez no tanto como lo que da Caseta, pero pequeño a fin de cuentas. En el reverso contamos con las especificaciones, tema que trataremos más adelante. Al deslizar esa cubierta nos encontramos con los auriculares y quitando esa capita tenemos acceso a una bolsita de cierre que aloja el cable. Otra también que aloja a un set de puntas, una para cada tamaño. Esas son de buena calidad, silicón líquido, consistencia muy buena para este precio. También encontramos la clásica tarjetita de presentación de Hydis, manual de uso rápido y una curiosa tarjeta en donde te presentan formalmente a la chica que representa este audífono. Lynn, así se llama. Y no, amigo, esas medidas en dicha tarjeta no están relacionadas con la respuesta de frecuencia. El cable, simple pero bonito, tú puedes elegir desde su compra si quieres que venga con micrófono o no. Tiene doble entramado, la conexión en la parte distal solo es de 3.5 milímetros, dispuesta en L o en ángulo de 90 grados, y en su parte proximal es de dos pines de 0.78 milímetros que se diferencia de un lado al otro con un puntito, como también con una transparencia con la nomenclatura clásica. En cuanto al diseño del audífono, se puede adquirir en distintos colores, negro, rojo, transparente o como el que tengo aquí, de color azul. Construido completamente en acrílico, consistencia ligera pero resistente. Recuerdo en este punto que unos Legacy 3 de The Audio y el material de ese audífono se sentía frágil, muy diferente a lo que yo percibo aquí, así que no considero que exista algún problema. Me resulta un auricular muy bonito por ese detalle de holograma en su placa frontal, lo cual también tiene el emblema de la marca. La forma es la misma a la del MC3, de hecho se nota que se usó el mismo molde de su hermano mayor, ya que en sus dimensiones, rebordes y demás están calcados tal cual. En la parte superior tenemos grabado el link a la página de Hydis y, como lo mencioné, cuenta con este reborde para que se ayude a ajustar bien a la cimba del oído. Este no está tan pronunciado como ocurriría en un auricular semi-custom, pero es importante tomar en cuenta este factor. Si lo vemos en su cara interna, notaremos también que nos deja ver al interior, en donde se encuentra alojado el único driver que este posee. En mi opinión, esto no ayuda mucho a la estética, no cuando el proceso interno es muy simple, pero insisto, esto bajo mi perspectiva. Al retirar la punta, notaremos que la boquilla está construida en metal, se siente un ajuste sólido al audífono. Desde ya menciono, aquí no podemos cambiarla a diferencia de sus hermanos mayores. La boquilla está cubierta con una rejilla de metal que se ve de muy buena construcción. Al ser audífonos muy ligeros, también por lo que veremos en su sonido, resultaron ser perfectos para largas escuchas. Realmente me dejaron una experiencia agradable de uso.
El aislamiento pasivo de ruido exterior es muy bueno, aísla muy bien tu entorno, así que si estás buscando una opción que te ofrezca esto, los Galaxy son perfectos para la ocasión. En cuanto a las especificaciones técnicas, contamos con algo que me resultó sumamente curioso. A diferencia de su hermano mayor, los MS3, aquí sí o sí requieres tener una fuente de audio dedicada para sacarle mayor provecho, al tener 32 ohms de impedancia y 108 decibelios de sensibilidad. No te preocupes, no requieres de algo sumamente potente, pero toma en cuenta que en un celular, sin escucharse mal, no tendrás el desempeño que los MS1 pueden darte. Con un dongle DAC básico o con un DAP, como por ejemplo el Fi M6, tendrás un adecuado comportamiento. Ahora, como vimos en el diseño, este audífono cuenta con un solo driver de tipo dinámico de 10 mm de diámetro, hecho de un polímero bastante particular, de hecho es un compósito de poliuretano y poliéster éster cetona. Tenemos un sinfín de auriculares de un solo driver, y sobre todo en este rango de precio que ofrecen unas muy buenas características en el sonido. ¿Los Galaxy podrán destacar sobre todos ellos? Bien, vamos al sonido. Los MS1 son una clásica representación de un audífono que puede agradar a una gran mayoría de usuarios, tanto aquellos que no están adentrados a este mundo, como para los audiófilos recién iniciados que no quieren despegarse tanto de ese perfil comercial. Su carácter es neutral, con un evidente toque de calidez, lo que provocará que vaya más a un perfil divertido que de análisis. Esto no quiere decir que no ofrezca un buen nivel de detalle, de hecho lo hace y muy bien. Claro que la resolución que ofrece es la que podemos observar en este rango de precio en tiempos actuales. Creo que si algo así hubiera salido hace 3 años y a este mismo costo, habría roto por completo el legado que Blon marcó. A lo que voy es que ya tenemos un nuevo estándar en estos últimos 2 años. El decir, es un auricular de menos de $50, ya no lo veo como algo negativo, salvo excepciones. Hay muy buenos resultados aquí. Los MS1 también en ese punto tienen una firma no tan clásica en V, realce evidente en graves, tal vez no tan evidente en agudos y medios atrasados. Tal vez algunos podrían pensar que esto sería una firma un tanto aberrante, pero para nada lo es, no en la práctica. Eso incluso lo veremos con algunas comparativas con modelos que han pretendido romper el mercado en estas últimas semanas. Considero que es un audífono todoterreno, pero para géneros muy dinámicos, eufóricos y rítmicos. En cambio, para géneros que requieren un comportamiento más lineal, un perfil neutral sería una mejor opción. El soundstage de los Galaxy es promedio, promedio para los estándares actuales, al menos tratándose de la longitud. Porque hay una situación muy curiosa, algo que me parece muy interesante y por lo menos en lo que he visto con los recientes modelos de Hi-Dis, es dar una representación muy holofónica. Detectas un buen sentido de profundidad y altura en el sonido. Esto genera que la escucha sea muy inmersiva. Es decir, no solo detectas algunos elementos a lo largo de la escena, sino también en la profundidad, si algún elemento está enfrente o atrás de otros. Hasta el momento había catalogado a los Simgot EA500 como el audífono que podría dar la experiencia inmersiva, la mejor experiencia, por debajo de $100. Y los MS1 van bastante a la par, al menos en este sentido. Entonces, podrá no ofrecer una escena tan amplia, pero sí tridimensional. La imagen es adecuada, desempeño promedio, lo mismo ocurre con la separación instrumental, nada mal, pero en este punto no hay algo que me haga destacarlo. Change the Locks en su versión en vivo de Lucinda Williams nos muestra un escenario que se explota muy bien en este punto con un auricular muy inmersivo como este. Primero tenemos chiflidos y bulla del público, la batería juega con la intro, desde aquí notas que el golpe se percibe con gran profundidad, bien ubicada en la masterización. Da una pausa y alguien ubicado a la derecha y al fondo grita "Alright" e inicia propiamente la canción. Ahora, yendo frecuencia por frecuencia y para ir en orden, vamos con los graves, punto que considero clave para saber si te agrada o no este perfil, muy independientemente de lo bien que sean realizadas las otras frecuencias. Se resume en algo práctico. ¿Eres amante de los graves? Los vas a amar sin duda. ¿No quieres que los graves tengan un énfasis sumamente elevado? Entonces ve otra opción. Así de sencillo. Pero como aquí no nos gustan las cosas tan sencillas, vamos a analizarlo un poco más en este sentido. Ya lo dije, el slam que tenemos aquí es sumamente poderoso, no como para hacer que retumbe exagerado en tu cráneo, pero sí existe un realce con mucha energía aquí, más que Fio FH3 sin duda lo da.
No es tan sucio como podría esperar a primera escucha al describir esto, pero sin duda el golpe que da es notorio. Dicho real se ocurre en el mid-bass, por lo que tenemos un empuje clásico en este sentido. Es evidente, tanto en los escenarios en donde existe mucha energía, tal como las percusiones de Hail to the Queen de Grove Love, y las cuales se escuchan con mucha autoridad, como también en aquellos momentos en donde tal vez el bajeo debe de estar más sutil, como ocurre en Virgen de Adolescentes. Ese dun 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 dun. No es un instrumento que debe destacar en esa canción. Simplemente debe de dar ese acompañamiento. Y el MC1 sí lo hace destacar. Habrá quien le resulte muy agradable esto, habrá quien no. Ya sabemos que todo esto es un mundo, pero yo considero que tendría que ser un poco más atenuado aquí, a pesar de ser Basshead de corazón. Por otro lado, entiendo que en este rango de precio las limitaciones en cuanto a accesorios son muy frecuentes, pero bajo mi opinión habría sido un buen acierto que también incluyeran las puntas que normalmente dan en sus audífonos, sobre todo las puntas para vocales, esas que tienen la apertura un poco más amplia. Por claras razones, pues yo tengo unas, hay varios auriculares que incluyen tips con una apertura más amplia, con ello la colina del mid-bass puede reducirse un poco. Sigue siendo, a mi consideración, un perfil Basshead, pero logra un mejor control para aquellos que quisieran que el bajo no tenga un empuje tan marcado. Ahora, de base, aunque los MC1 tienen un grave muy pronunciado, considero que no lo es tanto como ocurre con los Sennheiser IE300, que de hecho, en ellos es más notorio ese empuje en dichas frecuencias y el sangrado a los medios. Esto para ponernos un poco en perspectiva. Los subbajos de los MC1 son los que tienen un comportamiento más atenuado. De hecho, es aquí donde los FH3 de Fio destacan una pizca más. En cambio, en los Hydis el retumbe no es tan marcado ni invasivo, algo que creo ayuda bastante. De lo contrario, tendríamos demasiada participación en el rango bajo, perfil que en lo particular creo que no le ayudaría, ya que la resolución y limpieza bajarían sustancialmente. Save Your Tears, canción de The Weeknd, es muy buena para evaluar qué tan limpio puede ser un subgrave, pero no por ese retumbe característico, sino por uno más sutil, pero extendido en casi toda la canción. Fue de hecho con el Urban Fund que descubrí este fenómeno, este efecto. Este entra justo cuando Abel comienza a cantar. Aquí considero que el MC1 hace un muy buen trabajo, ya que no ensucia toda la canción por el efecto que ya comenté. Ya con lo visto en los graves, podemos intuir cómo es el comportamiento de los medios. Tenemos un gran cuerpo aquí. No describo estas frecuencias como sucias, pero sí les podría faltar un poco de claridad. La causa de esto es el decaimiento poco retardado en los graves que hablamos hace un momento. No es un mal resultado como ocurre en los FIO FH15, que siempre traeré a la mesa cuando se trate de un mal desempeño en esa zona. En este punto no hay problema, aunque obviamente no es que exista un problema en que haya un grosor tan pronunciado aquí. De hecho es bueno, en géneros donde lo requiere. Ya saben, riffs de guitarras eléctricas en sus registros bajos, porque ahí es donde se conserva el poder y la energía que pueden dar, como por ejemplo en The Great Deceiver de In Flames. Pero creo que de haber hecho un resultado mejor aquí, habríamos tenido un mejor proceso para que los medios no resultaran tan opacados. Lejos a los FH15, pero sí, algo aquí podría haberse mejorado. Esta es la diferencia de algunos audífonos que tienen graves que producen cierto sangrado en los medios, pero que compensan bien dicho problema. Depende de las circunstancias. La canción que dije hace rato la disfruto mucho con esa energía que dan los medios bajos con los MC1, pero el FH15 es una escucha bastante moody, muy sucia a decir verdad. Guitarras acústicas en sus registros graves se escuchan con grosor, aunque no faltos de detalle como en Demeter de Destripando la Historia, que lo digo en este momento, soy completo fan de ellos. De hecho, ese carácter le da cierto dulzor a dichos instrumentos. Y ya hablando del rango medio alto, también ocurre lo mismo. Existe ese mismo nivel de cuerpo. Por ello es que, a pesar de las diferencias de énfasis que hay en las frecuencias con este audífono, lo considero coherente, ya que el cuerpo percibido en bajos, medios y agudos se percibe igual. Retomando los medios altos, Never Going Back Again de Fleetwood Mac, aquí las guitarras suenan en su mayor parte en sus registros altos, es decir, medios altos y altos. Escucha ampliamente tolerable, sin que falte detalle y, lo más importante aún, sin sibilancias o algún artefacto extraño. Y ya que menciono esto, aquí es un punto diferencial para colocarlo en el puesto en que creo que merece. Casetta DeFi y Krilla, sobre todo en este último que creo yo no es necesario volver a la controversia en la que estuvieron,
Son audífonos que se escuchan bien, sin duda, me han funcionado como un auricular para uso diario, pero la tonalidad en ambos resulta poco coherente en el rango de los medios altos, por más que intente arreglar con sus switches. En Come With Me Now de Congos, me fascina por completo esa canción, todo bien hasta que llega el puente en el minuto 1.27 y más aún en el minuto 1.46. En esos caseta no solo existe un realce demasiado evidente y molesto porque no hay un buen control en esta zona, sino además la tonalidad solo en esa parte no resulta natural, de hecho resulta un tanto aberrante. En cambio con los MS1 logra un resultado bastante mejor, tanto porque no existe un pico muy pronunciado en esa zona, como también porque su tonalidad resulta natural. La misma situación ocurre con los agudos, que de hecho tienen una presentación muy orgánica y agradable de escuchar. Sin la necesidad de ser tímidos, pueden expresar un buen nivel de detalle. Para alguien sumamente sensible a los agudos, pero que de cualquier forma no quiere perderse de estas frecuencias, los Galaxy vendrían bastante bien. Despreocúpate por cualquier clase de fatiga, aquí no la vas a tener. Yo podría pedir tal vez un poco más de extensión, pero conservando la ganancia que tienen, y creo que con ello escalarían más en mi top personal. El brillo que muestra es adecuado y la separación entre notas que encontramos aquí es promedio, al igual que la claridad. Ya lo dije, el nivel de cuerpo es el mismo que encontramos en las demás frecuencias. No llegan al micro detalle, pero hay un buen matiz en sus agudos. Last Confession de The Heavy, en su introducción con esos hi-hats rítmicos bien ordenados, en extensión y ganancia van similares a lo que vemos en FH3, o incluso más que Triple Winolina en su versión normal. Entonces, como resumen, tenemos en los MS1 un auricular que va directamente a un perfil divertido, realce muy pronunciado en graves, corpulento pero no demasiado grueso. Irá bien en géneros como hard rock, metal en sus subgéneros como djent, thrash, no tanto en sinfónico, muy bueno en hip hop, excelente en ese punto. Aquí tal vez no tanto en clásico o instrumental, no es que se escuche mal, pero simplemente no será su fuerte. Ya están viendo en pantalla el lugar en donde posiciono a estas bellezas en mi top personal. Número que sin duda es bueno tomando en cuenta su precio y sus características. Una anotación general. He hecho una gran actualización de modelos que ya vimos y que están por verse en el canal, así que es normal que muchos números hayan sido desplazados. Y por supuesto, el archivo que dispongo en la descripción de este top puede estar en constante cambio. Esto es porque si un día, por ejemplo, viste unos audífonos en un puesto 74, por ejemplo, y ahora están en el 86, es porque he escuchado más audífonos y los he añadido al top. Luego hay otros audífonos que escucho, pero no con el tiempo suficiente como para juzgarlo bien y es por eso que no aparecen en la lista. Los MS1 hacen un muy buen trabajo, de hecho son de un perfil al que yo decanto y en gran manera la mayoría de las veces. Pero claro, eso no me omite decir algunos puntos en los que podría mejorar, porque aunque a mí me agrada, puedo entender que este sería un perfil que algunos simplemente no están buscando. Esta clase de crítica la he podido perfeccionar día a día gracias a ustedes, quienes obviamente retroalimentan mis videos con sus comentarios. Eso se aprecia en gran manera. Gracias nuevamente por estar aquí y gracias a Heidis por la confianza. Ya saben, el link a mi Instagram está en la descripción de este video y si quieres apoyar de forma directa al canal podrás encontrar también el enlace a mi PayPal. Todo apoyo es bienvenido y así existen más posibilidades de traer otros interesantes equipos al canal. Disfruten de su música, desde el trap más sucio hasta la orquesta más sentimental. Si la vida no los permite, nos vemos en el próximo video.